Señor, me tienes ante tu presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, oh Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gracia y tu poder me ayudarán para siempre. Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, Señor Dios mío. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Un feliz inicio de semana para todos. Qué alegría compartir con ustedes, celebrar con ustedes la Eucaristía, que es lo más grande, que es lo más sagrado para nosotros los cristianos, los católicos. Saludo muy especial a todos nuestros hermanos venezolanos que nos ven a través del canal TV Familia, a todos nuestros hermanos de Radio María que nos escuchan, a todos nuestros hermanos de Tele Aguadas. Un saludo a todos mis paisanos, un saludo a todos los que se unen a través de las redes sociales para vivir, para celebrar esta Santa Misa. Yo les quiero invitar para que en un momento hagamos nuestro ofrecimiento al Señor. ¿Qué quieres ofrecerle al Señor en este momento? ¿Qué le entregas al Señor como gratitud en este momento? Vamos a refugiarnos en el Señor. Pon en las manos del Señor cada una de sus necesidades e intenciones particulares. Todo lo que hay en el corazón. Yo sé que muchos enfermos hoy le entregan al Señor su sufrimiento, su dolor. Que Cristo Jesús, que es el médico de los cuerpos y de las almas, les dé mucha fortaleza para seguir adelante con la enfermedad, para unir esa enfermedad a la pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarnos envolver por la presencia del Dios uno y trino de nuestra fe. Por eso vamos a trazar la cruz de la frente al pecho y del hombro izquierdo al hombro derecho con mucha fe. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. El Dios de la vida, que nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Es el momento de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Cada uno sabe que hay de malo en su corazón. Cada uno sabe de qué se arrepiente en este momento. Recuerda, el Señor no desprecia un corazón que reconoce que ha fallado y que necesita todo el tiempo de su gracia y misericordia.
Ciertamente no merecemos un Dios tan bueno, pero lo necesitamos. Por eso acojámonos a su gracia, a su perdón, a su misericordia. Dejemos que Jesús nos dé esa fuerza interior para combatir el mal, para permanecer en el bien y para dar buenos frutos. Pidámosle perdón al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y el Señor, Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Yo quiero que en este momento le demos gracias al Señor. No esperemos tener para alabar al Señor. Yo sé que todos tenemos motivos para agradecer al Señor. Hoy tienes la vida que Dios te dio. Agradece por la vida. Agradece por tu familia, por tus hijos. Agradece por tu trabajo, por tu salud. Mucha poquita, pero tienes. Agradece por el vestido, por el techo, por el alimento, por esas personas lindas, bellas que Dios ha puesto en el camino de tu vida. Esas personas que te han apoyado, que te han tendido la mano, que te han escuchado, que te han dado una palabra de aliento, de fortaleza, que han estado ahí contigo en las buenas y en las malas. Démosle gracias al Señor. Él es la fuente de nuestras vidas. Él es el dador de todo lo que somos y poseemos. Y pidámosle al Señor algo que muy poco o nada le pedimos: la gracia de una buena muerte. Que la muerte no nos sorprenda en el pecado. Que podamos estar en todo momento arrepentidos de las cosas malas que hacemos. Porque a diario cometemos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Pidamos esa gracia. La gracia de una buena muerte. Oh Padre, que nos creaste imagen tuya y quisiste que tu Hijo padeciera la muerte por nosotros, concédenos permanecer siempre vigilantes en la oración para que podamos salir de este mundo libres de manchas de pecado y merezcamos descansar alegres en el regazo de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo les invito para que escuchemos con mucha fe, con mucha atención, la palabra que el Señor nos regala hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ante la promesa de Dios, Abraham no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe, dando con ello gloria a Dios, al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le valió la justificación. Y no solo por él está escrito, le valió, sino también nosotros, a quienes nos valdrá si creemos en Él que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antigua boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Hoy, Señor Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. La alegría del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha, y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la escucha de este santo evangelio borre nuestros pecados leves. Amén. Amén. Cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que participamos de la Eucaristía, hemos de hacerlo con el firme convencimiento de que el Señor nos habla a lo más profundo, a lo más íntimo de nuestras entrañas. Que el Señor, lejos de condenar, salva, ilumina, indica los caminos que hemos de seleccionar para alcanzar la felicidad que añoramos. Y esa felicidad ciertamente es el cielo. Lo más grande que el Señor tiene para darnos es el perdón de nuestros pecados y el cielo, la eternidad. Y la liturgia de la palabra de hoy es muy rica y muy profunda. El mensaje es muy claro. ¿Qué es lo que hoy Jesús nos dice?
la ambición y la codicia ciegan al hombre. Ya lo decía el Papa Francisco en su visita a Colombia. El diablo entra por los bolsillos. Miren ese mensaje del Papa Francisco. Y ciertamente, el ídolo más aberrante y destructor, la raíz de todos los males, el dinero. Ese es el ídolo más aberrante y destructor, el dinero. No es que Jesús condene el dinero o la propiedad privada. Lo que Jesús condena es el mal uso que nosotros hacemos del dinero. Ciertamente el dinero ayuda mucho, pero es que el dinero no lo arregla todo. El dinero no es la solución a todo. Hace poco leía en un libro algo bien interesante. El dinero compra una casa, pero no compra un hogar. El dinero compra una cama, pero no compra el sueño. El dinero compra las medicinas, pero no compra la salud. El dinero compra un libro, pero no compra la sabiduría. El dinero compra un crucifijo de plata o de oro, pero no compra la fe. Y el dinero compra un lugar en el cementerio, pero no compra un lugar en el cielo. Qué importante que nosotros vayamos entendiendo a la luz de esta palabra que la riqueza ante Dios no es material. Consiste en obras de misericordia. Qué lindo entender esto. La riqueza ante Dios no es material, consiste en obras de misericordia. Recuerda que la vida pasa demasiado rápido. La muerte nos llegará de sorpresa, inesperadamente. Y cuando la puerta de esta vida se cierre para nosotros, de nada valdrán lamentaciones. Hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios en esta vida, en esta tierra, y luego gozar eternamente de su presencia en la eternidad. Qué lindo entender este mensaje de Jesús. Por eso, mis hermanos, Jesús en otra parte del Evangelio nos dice, ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si pierde el alma? Es decir, ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo con placeres, con poderes, con lujos y vanidades, con dineros, bailes y fiestas superficiales, si al final pierde lo más importante? Se queda sin lo esencial, sin lo más grande. Miren, tenemos unos cuantos años para estar en esta tierra y casi siempre dejamos de lado lo más importante, lo fundamental, lo esencial: Dios, tu vida de gracia, tus valores morales y espirituales, tu familia, tus hijos, tu total armonía con Dios y con tu prójimo. Casi siempre dejamos de lado lo más importante. Entonces, nuestra riqueza, nuestra perla preciosa, nuestro tesoro, ciertamente es Dios nuestro Señor. Deberíamos preguntarnos en este momento, ¿qué cosas están ocupando el lugar en tu vida, ese lugar que debe ocupar Dios? ¿Qué cosas están ocupando ese lugar que debe ocupar Dios? ¿Qué cosas? A lo mejor el dinero, a lo mejor puede ser una posición social, el orgullo, algo está ocupando ese lugar que debe ocupar Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué mensaje tan lindo nos da el Señor hoy? La ambición y la codicia ciegan al hombre. Preguntémonos, ¿cuántas familias
se han destruido, se han arruinado por una herencia. ¿Cuántos hermanos en este momento se odian a muerte por una herencia? Y lo que es peor, ¿cuántos hermanos han dejado a otros en la calle por una herencia? Y por eso hoy Jesús nos está recordando algo. Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. ¿Y qué es la avaricia? Es el afán o el deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Eso es la avaricia. Qué importante recordar hoy esas palabras del apóstol San Pablo en una de sus cartas. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y hoy Jesús nos está invitando a vivir y a gustar los bienes eternos, a poner nuestra confianza en los bienes eternos, no en los bienes de este mundo, en los bienes eternos. Bienaventurados los pobres, felices los desprendidos interiormente, porque lo esperan todo del Señor, aquellos que ponen su confianza en el Señor. Entonces, démosle gracias al Señor por esta palabra que hoy nos regala, que podamos ser desprendidos con los bienes materiales, no atesoremos eso que tú estás acumulando, eso que tú estás guardando. ¿De quién va a ser eso? ¿Para quién va a ser eso? Qué importante es que podamos aprovechar esos bienes que el Señor nos ha dado para hacer obras de caridad, obras de misericordia. Aprendamos a compartir, aprendamos a dar, porque aquel que da con amor y aquel que da las cosas con Dios, Dios se las devuelve a uno multiplicadas. Entonces, que nos quede claro esto, que la riqueza ante Dios no es material, consiste en obras de misericordia. Así que motivémonos a hacer obras de misericordia. Compartamos con los que no tienen, compartamos, seamos generosos, seamos desprendidos y así vamos a obtener el cielo, la salvación. Vamos entonces también a encomendarnos a nuestra Madre, la Reina del cielo y de la tierra, que ella nos cubra con su manto maternal, que nos libre de las seducciones del mundo y que seamos muy obedientes a la voz de su Hijo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pasar en este momento a la mesa de la Eucaristía. Vamos a poner sobre este altar el pan y el vino, y con el pan y el vino nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Digámosle al Señor: Señor, a veces me pregunto, ¿por qué yo? Y solo me respondes porque quiero. Es un misterio que nos llames así como somos, débiles, frágiles. Pero aquí estamos, Señor, en tu presencia, y te ofrendamos nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos. A veces me pregunto por qué yo. Y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad: mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos.
Oremos para que esta Eucaristía mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. De la misma manera, Padre, como destruiste nuestra muerte con la muerte de tu Hijo, concédenos ahora por la eficacia de este sacramento, que obedeciendo tu voluntad hasta la muerte, podamos partir de este mundo con paz y confianza y participar por tu gracia en la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el incumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos a una voz tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, vivamos este momento en actitud de fe y adoración. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor Jesús, creo en ti, confío en ti, espero en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dios de maravillas eres tú, Dios de maravillas eres tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Dios de maravillas, Dios de maravillas eres tú. De maravillas eres tú, Dios de maravillas eres tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Dios de maravillas, Dios de maravillas eres tú. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recibe cada una de nuestras necesidades e intenciones particulares, nuestra acción de gracias, nuestra oración por los enfermos, por los que están sin trabajo, por los damnificados, por los desaparecidos, por los secuestrados, encarcelados, por los que se sienten solos y olvidados, por los que han intentado quitarse la vida, suicidarse. Y recuerda a todos nuestros seres queridos que ya murieron. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros que somos débiles, frágiles, pecadores. Y así con María, la Madre de Dios, con los apóstoles, con los santos, con San José, el patrono de la buena muerte. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento a pedirle al Señor la gracia de una buena muerte. Cuando pedimos la gracia de una buena muerte, no es que yo no vaya a morir atropellado por un carro. No es que yo no vaya a morir aplastado por una pared. No es que yo no vaya a morir por una bala perdida. No es que yo no vaya a morir por un cáncer o por un infarto. Debemos ser realistas. De algo nos tenemos que morir. Cuando le pedimos al Señor la gracia de una buena muerte, es que la muerte a mí no me sorprenda en el pecado, en la oscuridad, en el engaño, en el error, en las tinieblas. Que el Señor encuentre en mí luz, encuentre fe, encuentre esperanza, encuentre amor. Por eso todos los días debemos pedirle al Señor la gracia de una buena muerte. Yo quiero que a través de esta oración tan bella que nos enseñó Jesús, nuestro Maestro, oremos por todas aquellas personas que han muerto sin la confesión, por todas aquellas personas que han muerto sin el arrepentimiento, aquellas personas que han muerto sin la santa unción. Yo quiero que oremos por todas esas personas. Y yo sé que con esta oración hoy también abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos, los enfermitos, porque los enfermitos son los consentidos del Señor. Y sé que con esta oración y esta Eucaristía les estamos abrazando. Por eso cantemos con fe esta oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hoy nuestro pan de cada día, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la y líbranos
salvación y líbranos del mal, del mal. Líbranos de todos los males del cuerpo y del alma, Padre, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Entonces, pueden darse fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Aquí está Jesús, el príncipe de la paz. Aquí está nuestro alimento, nuestra comida. Aquí está Jesús. Él ha querido quedarse en un pedacito de pan porque quiere que lo llevemos al paladar y del paladar al corazón. El lugar donde quiere estar Jesús es tu corazón, ese corazón que debes conservar puro y limpio para Él. Dichos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Estén en vela, orando en todo tiempo, para que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Les invito para que allá en sus hogares hagan la comunión espiritual con mucha fe, con mucho fervor. Ahí en la pantalla aparece esa oración espiritual, ofrécela con mucha fe. Levanto mis manos . Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos. Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar. Les quiero invitar para que cerremos nuestros ojos, abramos nuestras manos,
Hagamos un momento de oración. Háblale a Jesús de lo que estás viviendo. Dile que crees en Él, que confías en Él, que esperas en Él. Dile a Jesús: Jesús, tú conoces mis necesidades, mis problemas, mis dificultades. Tú sabes por qué estoy pasando en este momento. Señor Jesús, hoy quiero mirarte a los ojos y contarte todo lo que hay en mí. Hoy quiero contarte que necesito de ti, que mi familia necesita de ti. Necesito de tu ayuda, Jesús. Necesito de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia. Háblale a Jesús con fe en este momento. Háblale con fe. Dile a Jesús qué es lo que te hace falta. ¿Qué es lo que necesitas en este momento? ¿Qué es lo que te roba la paz, la tranquilidad? Dile a Jesús que sane tu corazón, que sane tu vida. Dile a Jesús que actúe en ti y en tu familia, en tus seres queridos. Ponga todo en las manos de Jesús. Jesús, toma posesión de mi vida. Toma posesión de mi familia. Toma posesión de mis bienes, de lo que soy, de lo que tengo. Señor Jesús, aquí está mi corazón. Hoy quiero hacer un pacto contigo, una alianza de amor, Jesús. Quiero comenzar una vida nueva. Señor Jesús, yo creo en ti, pero aumenta mi pobre fe. Regálame el don de la fe, que confíe más en ti y así te dedique tiempo para conocerte, para meditar tu palabra, para obedecerte, para servirte. Señor Jesús, yo quiero creer y obedecer tus enseñanzas. Gracias por esta palabra que hoy me regalas. Entiendo que la mayor riqueza ante ti no es material, consiste en obras de misericordia. Hoy me doy cuenta que la ambición y la codicia me ciegan, me hacen egoísta. Señor, quiero ser desprendido, quiero dar sin cálculos egoístas. Señor, dame sabiduría y hazme caer en la cuenta de mis verdaderas esclavitudes, de aquello que me oprime, que no me deja ser feliz. Por eso, Señor Jesús, en este momento cierro mis ojos, levanto mis manos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Tú eres el único digno de alabar. Gracias, Jesús. Gracias porque escuchas mi clamor, mi oración. Levanto mis manos. Cierro mis ojos. Cierro mis ojos. Para proclamar. Para proclamar tu nombre, Dios de poder. Dios de poder, vive este momento con fe, vívelo con fe. Cierro mis ojos, levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar.
para proclamar tu nombre, Dios, Dios de poder, digno de alabar. Gracias, Jesús, por este momento de oración. Oremos. Habiendo recibido por estos misterios la prenda de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que el auxilio de tu amor nos ayude en el momento de nuestra muerte y que venciendo las tentaciones del enemigo, seamos acogidos en el seno de tu eterna gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría haber celebrado con ustedes la Eucaristía. Oro por cada uno. Me uno en oración. Sé que llegan cientos y cientos de mensajes al WhatsApp. Ustedes compartan esta Eucaristía. Compártanla a través del WhatsApp, a través del YouTube. Estos medios hay que aprovecharlos al máximo para evangelizar. Así que oro por ustedes, ustedes oren por mí. Yo soy el padre Néstor Mario Arias Arias, que estemos en comunión de oración. Vamos pues a disponernos para esta bendición especial. Recíbanla en el hogar con mucha alegría. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios los bendiga. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios los bendiga. Para depositar toda nuestra fe y confianza en el Señor, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar.